Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Van a ser unos minutos para que ingresen todos, porque somos muy pocos todavía. ¿Ya? Hay que esperar a sus compañeros. Un segundito, por favor. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Les agradecería. Chicos, no se olviden que las clases, en el momento que tomo el pantallazo, tienen que estar con el uniforme o el fondo de presentación del instituto. Creo que eso ya lo saben muy bien todos.
Chicos, si en la primera unidad algún nuevo se ha quedado sin nota, tienen exactamente hasta hoy día para regularizar conmigo y si es nuevo. ¿Ok? Todos los demás que han presentado sus trabajos, tienen su examen, tienen su nota normal, no hay ningún problema. Pero todas esas personas que son nuevos y no se han presentado hasta el día de hoy conmigo o resolvemos ese tema, se quedan con la nota que tienen hasta el momento. Porque ya se les ha avisado en varias ocasiones que se comuniquen conmigo y ya no voy a estar detrás de estas personas. Así que queda bajo su responsabilidad. Eso es un punto. Otro punto que quería tocarles. Ustedes han sido testigos de que varios de sus compañeros lamentablemente han caído con el tema del COVID. Están delicados de salud, están recuperándose. Espero que pronto se recuperen para que puedan estar en clases con nosotros y también ejerciendo el trabajo que realizan y las diversas actividades que son responsables. Eso es un tema. Cuando están con el tema del problema del COVID, pueden presentar su FUD y con todo el gusto del mundo se les va a avalar la inasistencia en clases, ¿ya? Solamente por ese motivo, ¿ya? O cualquier otro motivo que justifique en el FUD. Y la directora es la que evalúa si procede o no procede el FUD. Eso es el segundo punto. El tercer punto es que todos los trabajos que ahorita vamos a revisar con ustedes, lo que les sugiero es que cada uno se ha hecho responsable de que pertenece a un grupo, ¿correcto? Eso hemos hablado en clases, no solamente una vez, sino hemos hablado varias veces. Y si cada uno quiere hacer independiente su trabajo, evalúo dos criterios. Uno, criterio de organización grupal, por el que se ha organizado con sus compañeros, y el dos es la elaboración del trabajo, ¿ya? Va 50-50 la nota de su trabajo. Entonces, quiere decir que si un 50% no ha participado en un grupo de trabajo, ya tiene 50% de nota menos. ¿Ok? Ese es el tema de esencialmente de hacer el trabajo. ¿Ya? Y el otro criterio es la evaluación oral de sus trabajos. Espero que, como les dije en la clase pasada, el trabajo que tienen 10 personas, todos deben conocer el contenido de su trabajo. Por eso son un grupo. No se trata de que cada persona va a hacer una parte del trabajo y solamente me voy a memorizar lo que es parte del contenido de mi trabajo, sino todo el trabajo es parte de ustedes. Entonces, ese es el tercer criterio, chicos. Eso ya es la otra nota, que es la nota oral de sus trabajos. ¿Ya? Judith, Edinson, Soledad, Gladys, Ana, Aliaga, por favor, sus camaritas, les agradezco. Shirley Nieto, les agradecería su camarita, por favor. Gladys Ramos, Soledad Cuti, Melanie Supo. Lady Prieto. Luz Tito. Presente, profesor. Sí, tu camarita, por favor. Gracias, Luz. Judith, Soledad. Caterín Tunas, Erika Roa, Ana Liaga Lourdes Flores, Stephanie, Cristina Paola,
Loida Stephanie, Renzo Chávez, Rosalía Rodríguez, Bárbara Mogollón, Fernanda, Yanin Mendoza, Tania Guamaní, Cristian, por favor, sus camaritas. Ahí está la profesor, gran buenos Lourdes. Días. Buenos días. Ahí le veo a la gran profesor, Lourdes, una de las chicas más enamoradas del instituto. Profesor. Profesor, no buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Stephanie Capa, su camarita, por favor. Cristina, Renzo. Bárbara. Ayer profesor, buenos días. Ayer en la tarde, lo que comunicaba su compañera por el grupo que tenemos de los trabajos, es completamente cierto lo que dice su compañera. Pasar por momentos así complicados por el COVID es muy difícil, y más que todo por la familia. Cuídense mucho, síganse protegiendo, porque este tema de la pandemia todavía no acaba. Así que protéjanse, chicos, y protejan principalmente a sus familiares, porque no todos tenemos las mismas defensas. Profesor, no voy a poder prender el día en mi cámara porque estoy un poco mal de salud. Solamente para la asistencia, por favor, después la apaga. Ya. Ya, chicos, ya tomé la asistencia. Vamos a comenzar con la revisión de sus trabajos. ¿Alguien que quiera comenzar rapidito porque son varios grupos y tenemos que concretar algo rápido con ustedes? Profesor, muy buenos días. Le habla Ana y a mí me gustaría empezar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, a mí me gustaría presentar el trabajo. ¿Perdón? A mí me gustaría presentar primero el trabajo, le digo. Ya, yeah. ¿Tú con tu grupo? Sí, profesor. Ya, yeah. Empecemos entonces. ¿Se logra observar la pantalla? Sí. 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 Puedes poner en tu trabajo, ¿no? ¿Puedes achicar un poco la imagen? Ponlo en 85. O 75 mejor, 75. Ya, listo. Ya. Ya. El nombre de tu asignatura es Documentos Contables en una Oficina Farmacéutica.
documentos contables en una oficina farmacéutica. Carrera, carrera técnica en farmacia. Ya, profesor, ok. Cargo del docente o profesión. Cuando vas a poner asesor, es porque he estado con ustedes todo el tiempo en el trabajo. Ahí solamente vas a poner docente. La primera página no tiene numeración. Las enumeraciones van desde el contenido del mismo trabajo. El índice tampoco tiene numeración. La introducción tampoco, ¿no? La introducción sí, porque es parte ya del contenido. Pero el índice no tiene numeración. Dentro de tu trabajo, ¿cuál es tu duda? De hecho, antes de presentarle el trabajo, yo como representante, perdón, ex representante, he revisado el trabajo. Y en cuanto al alineamiento, a la definición de los márgenes, el espacio... No, chicos, perdón que te corten ahí. Referente a los márgenes, hay algunas instituciones que piden para una sustentación ciertos requisitos, que son márgenes de tal medida, tal tamaño, todo esto. En este caso, como es un trabajo monográfico y solamente es un trabajo de curso, nos ceñimos solamente a los márgenes que emiten el Word, ¿ya? En el caso que ustedes hagan a computadora o digital. Y en el caso que es a mano, ahí sí es un criterio de parte de ustedes que tenga un margen apropiado, ¿ya? Okay. Solamente en el caso de otras instituciones ponen como requisitos ciertos márgenes. No es no es el caso de ahora. Ya, prosigo. Entonces, algunos problemas que todavía faltan modificar, corregir y alinear es la falta ortográfica y alguna coherencia entre los párrafos. Lo demás... ¿Ya? Ah, y aumentar una cuanta información en uno de los conceptos. Por favor, ¿puedes subir tu trabajo? Esto es parte de la introducción, ¿no? ¿Puedes subir, por favor? ¿En qué página? Ya, sube, por favor. Sube. Sí. Ya, ¿más? ¿Dónde están tus objetivos? Ah, los objetivos viene abajo. Los objetivos van en la primera parte. No se olviden, chicos. Los objetivos son las preguntas y las conclusiones son las respuestas. Por cada objetivo hay una respuesta. O sea, quiere decir, mientras haya tanto número de objetivos, va a haber tanto número de conclusiones. Y ustedes son los que plantean los objetivos. Yo, profesor. Bueno, ahí tienes 7 minutos más para poder pasar al siguiente grupo. Ya, profesor, voy a seguir bajándolo para que pueda. No, quiero saber tus dudas. Tú vete planteándome y yo te voy a decir cómo vamos a trabajar. Ya, sí. Profesor, buenos días. Recién buenos días. Le habla Valeria. Recién he podido conectarme por problemas, no sé, del internet, creo. A mí me ha tocado la industria farmacéutica en el Perú. Ya, y yo he tenido algunas dudas que hasta ahora las tengo. Mire, toda la información que yo he encontrado ha sido Valeria,
Dígame, del 2003, 2004 hasta el 2017. Del 2019, 20 y 21, todo es referente al COVID. Pero del 2017, Valeria, hacia, diga. ¿Tu grupo es Anaí? Sí. Ya, 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 ya. Este, y por eso, o sea, la información a mí me parece antigua, porque hay del 2003, 2004, 2012, 2013, pero actual, del 2019, 20, 21, solamente hablan del COVID y de la medicina que se está vendiendo actualmente, nada más. Ya. Pero yo digo, ese, o sea, ese trabajo... la información está bien porque es antigua, es del 2003, 2007, 2009. Hay una página de economía donde botan la información de los movimientos en la industria farmacéutica y eso lo botan todos los años. Ajá. Tanto el MINSA como las entidades privadas. Ya. Por eso yo les decía a un grupo de tus compañeros que me preguntaba, uno va buscando esta información y la repercusión que se va a ver en el transcurso de los años es un análisis de toda esa información. Esa información no te van a decir, bueno, esto ha sucedido por la industria, no. Ustedes son los que van a leer todo ese contenido para que puedan sacar esa conclusión. ¿Cómo ha ido la evaluación de toda esta información? ¿Cómo dice? No le escuché la última partecita, ¿cómo? No, ustedes van a ir evaluando esa información para que ustedes puedan sacar un resumen de cómo ha ido la economía con respecto a la industria farmacéutica en el Perú y en el mundo. Y hay, sinceramente, hay muchísima información. Ajá, ya. Ya, ya, profesor, ahí voy a buscar. Por favor. Ya. Continúan ahí. Ok, profesor. Algunas dudas que quería yo manifestarle, profesor, era acerca de los anexos. Usted en la anterior clase manifestó de que los anexos tienen que ir relacionados con su significado, tienen que ir acompañados con su significado. Ahora me gustaría preguntarle a usted si... Ya, muestra. ¿Tienes anexos acá en tu trabajo para que puedas ponerlo? Sí, profesor. A ver, ponlo en la parte de los anexos para poder ver. Mándalo hasta el fondo de una vez. Nosotros le hemos puesto de esta manera. Ya. Por ejemplo, ¿qué no? Yo te pregunto, súbele un poquito. Ya, esa primera imagen, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto a tu criterio o al criterio de todo tu grupo. ¿Qué nos quieres demostrar con la foto de esos medicamentos? ¿Qué vas a demostrar? ¿Qué van a demostrar ustedes con la foto de estos medicamentos? Bueno, en lo personal diría que los medicamentos genéricos, como así se recalca, estos son los medicamentos que son más usados y está justamente dentro del contenido de esta monografía en páginas anteriores. Ya, por ejemplo, tú puedes poner esa imagen, ustedes pueden poner esa imagen, está estupenda. Pero debajo de la imagen o encima de la imagen, ustedes pueden poner una descripción. Los medicamentos genéricos se encuentran bajo esta evolución en el mercado. Y estos son los más representativos. El ibuprofeno, por ejemplo, tú me pones ibuprofeno de 600 miligramos. Eso no hay en el Perú. Naproxeno de 500 miligramos. ¿Se vende, no se vende ese producto en el Perú? Pues estamos poniendo imágenes de productos que no hay en el Perú. ¿Te das cuenta? Si vamos a poner una imagen, vamos a poner una imagen de nuestra realidad. O de repente, esta concentración de este producto es de un medicamento que se expende en otros países
y este medicamento de repente es el más representativo, o estás haciendo una comparación con los medicamentos que se expenden en el Perú. O sea, es muy fácil rellenar el trabajo con diversas imágenes y se ve muy bonito, genial, pero las imágenes no me dicen nada. Por ejemplo, acá tú me pones principales tipos de productos farmacéuticos en el mercado. ¿Estos son tipos o son formas farmacéuticas? Eso hay que considerar. Estos son formas farmacéuticas. Ahí veo una cápsula, un inhalador, un inyectable, una solución oftálmica. Esas son formas farmacéuticas, no son tipos. Hay que decirlo con su nombre, que es una forma farmacéutica. ¿Ya? Esas son las principales formas farmacéuticas y en el Perú o en el mundo, lo que mayor se está usando son, por ejemplo, los inyectables y por eso lo ponemos en primer lugar. En segundo lugar son las cápsulas y ustedes ven el análisis que ponen. Pero no vamos a poner imágenes por poner. ¿Ya? Cada imagen tiene una descripción y esa descripción ustedes tienen que explicar al público qué significa esta imagen. ¿Ya? De igual modo con lo de abajo. ¿Cómo está conformada la industria farmacéutica en el Perú? Acá solamente veo la imagen de dos boticas, de una cadena de farmacias que no es, la industria, ahí me ponen inclusive instruida. ¿Ya? Entonces, ahí me ponen la industria farmacéutica cuando de repente ahí pueden poner laboratorio Roemer, laboratorio Bayer, laboratorio Perufarma, Perumed, Medifarma. Estos laboratorios han tenido mayor crecimiento o ha habido de crecimiento de la producción de los productos que dan estos laboratorios. Laboratorio Portugal subió o decreció. Pero ahí solamente veo imagen de dos cadenas de farmacia y no veo más. Por eso les digo, cuando ponemos los anexos hay que poner la descripción de cada imagen. ¿Ya? Bajemos un poco más. Rapidito porque ya se han acabado los 7 minutos. Por ejemplo, acá me pones esto. Evolución de la producción, sube por favor, de la producción de insumos farmacéuticos 2007 al 2014. Pero en el cuadro no me dices qué significa cada porcentaje. Y si vamos a poner esos números, esas barras de crecimiento o de decrecimiento, debemos describir este año ha ido bien en tal producto o en tal laboratorio o a nivel mundial. Pero solamente lo ponemos y no lo describimos. Eso hay que ver. Hay que poner descripción de los cuadros que ustedes ponen. Y eso sí es importante que ustedes pongan, porque ahí se va a demostrar cómo el mercado se ha ido moviendo. En la parte de abajo ustedes me ponen cantidad de empresas y locales del sector farmacéutico. ¿Qué significa este cuadro? Ha habido boticas, número de establecimientos 17.654, si no me equivoco. ¿Y qué significa eso? ¿Ha habido más boticas, menos boticas? ¿Aumentó el servicio? ¿O de repente bajó el número de boticas? Todo eso tenemos que explicar, no solamente colocar la imagen. ¿Ya? Su bibliografía tiene que estar enumerada. Y como le dije a unos compañeros, no solamente es poner el link, sino poner, uno es bibliografía, la bibliografía es porque ustedes están sacando de un texto que ustedes han buscado. Y la linkografía o infografía son los links que ustedes utilizan.
o han utilizado durante la elaboración de ese trabajo. Ya son dos maneras distintas de incorporar las referencias infográficas o bibliográficas. Profesor, sube un poco, por favor, quiero ver tus conclusiones. Un segundito, Saray. Anaí, ¿pueden apagar ese? Daisy, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Por favor. Gracias. Por ejemplo, me pongo a leer tu conclusión. Y en tu conclusión, no me dice nada. ¿Por qué te digo que no me dice nada? Porque nos ponemos a leer a grosso modo. En definitiva, cuando tú pones el término en definitiva, es que todo lo que ustedes han leído es lineal, ya no hay, forma de cómo cambiar la opinión. ¿Ya? Por eso dicen, en definitiva, el sector de la industria farmacéutica es un pilar mercantil más de la economía mundial. Pero, ¿en qué te basas esa información? Muy a pesar de conocer la finalidad competitiva de innovar fármacos, que es su labor, obviamente, y medicamentos genéricos orientados en la necesidad medicinal. Se busca alcanzar el sentido empresarial acompañado de reportes productivos con ganancias utilizables para la inversión final investigativa y desarrollo del mismo. Y los números, los cuadros que ustedes han puesto, todas esas cosas tienen que ir ahí. Por eso les digo, por cada objetivo hay una conclusión. Dime, Saraí, este es tu grupo. Sí, profesor. Bueno, a ver, ahí, rapidito, porque también tenemos que pasar a los siguientes grupos. Ay, profesor, lo que quería comunicarle, bueno, quería comunicarle algo y consultarle también, es sobre una compañera de mi grupo, que es la compañera Doris Chapaza, no me acuerdo su segundo apellido, pero quería saber si le había comunicado a usted todavía solicitar algún tipo de permiso, porque tengo entendido que el resultado un día se tiene que pedir permiso y cuando se falta también se presenta una justificación. Entonces, esa era mi pregunta. No se comunica con nosotras y, bueno, no tenemos, información sobre ello. Como le dije a uno de sus compañeros o compañeras, y la persona que no realiza el trabajo grupal, solamente le ponen dentro del listado de su trabajo y le ponen al costado no trabajó. No se hagan mayor problema. Cada uno es responsable de su obligación de pertenecer al trabajo o querer realizar el trabajo. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, Anaí, entonces con ustedes terminamos a grosso modo esta revisión, pero tienen que mejorar bastante los puntos que ya les he dicho. Por ejemplo, veo acá esta pequeña parte, me ponen las recomendaciones. Prestar una gran atención a los aspectos económicos de la industria farmacéutica. ¿Quién va a prestar? Ustedes en las recomendaciones tienen que poner los temas que ustedes han observado que hay falencias en la información. Esas son las recomendaciones, los objetivos que no se han podido cumplir.
¿Por qué? Porque no hay mucha información, no se ha podido recabar lo que ustedes estaban buscando. Esas recomendaciones se pueden. Y chicos, con ustedes terminamos y empezamos con otro grupo. ¿Algún otro aspecto más a todo el grupo? Siguiente grupo, por favor. ¿No hay más grupos? Anaí, ¿puedes poner la primera hoja de tu trabajo, de la presentación, para poder tomar un pantallazo y poner las personas que han presentado el avance de su trabajo? Disculpe, profesor, no le he escuchado bien. ¿Me podría volver a repetir, por favor? Un favor, ¿puedes poner la primera hoja de tu trabajo para poner como avance de grupo hoy día en el curso? Que ustedes están presentando avances de trabajo. ¿Lo puedo presentar ahora mismo compartiendo pantalla? No, solamente, por favor, la primera hoja para tomarle un pantallazo y poner que ustedes están preocupados por presentar el avance de su trabajo. No, no, va a freír las patas. Tengo mucha dormición, padre. De hecho, cuando llegue a la pilar me necesito despertar mucho. Cuando llegue a la pilar. Por eso, yo ya le he hecho todo limpio, ya. Anoche ya dije, ya con los tres se va a abrir yo. La primera hoja con todos los integrantes de tu grupo. Sí, me chingo. Con los integrantes de tu grupo. Y ahí déjalo un ratito, por favor. Baja un poquito porque no veo los últimos días. Uy, Chuy, siento potar. Kipi. Gracias. Taki, cantar. Upayay. Upayay. Silencio. Callar. Upayay. Upayay. Chico, ¿nadie más va a presentar sus trabajos? Kia. Kia es pues. Uy, ya. Sí, es grupal. Ñawi, ojo. Ñawi. A ver, le voy a dar 2 minutos para que todos los que quieren presentar su trabajo, si no... ¿Ella? Con esto sigo avanzando con Anaí, yo no me hago ningún problema, chicos. Mi compañera. Hola, ¿qué he hecho yo? Profesor. ¿Sí? ¿Le puedo presentar mi trabajo del avance? Por favor. Ya un momento. Profesor, ¿puedo presentar mi trabajo?
Por favor, su compañera Lisbeth está pidiendo primero. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, todos podemos ver. Lisbeth. Sí, profesor. Ya, mira. En tu título, si algo vamos a comenzar, las mayúsculas, por lo general, a veces ponen acento, no ponen acento, o tilde. Si vas a poner en una palabra tilde, entonces en todo el texto tiene que ir la tilde o el acento. ¿Ya? Por ejemplo, tú me, repercusión me pones sin tilde, pero Perú sí pones con tilde, con acento. Entonces, ya, esas cositas tienen que ir eligiendo. Si vas a empezar con algo, termínalo de esa manera. O si vas a ser muy específico, también sé específico con todo. Ya, profesor. Baja, por favor, para ver tú. Un ratito, súbelo. Súbelo, súbelo, por favor. Ya. 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 Quería ver el nombre de tus integrantes para... Un segundito, déjalo ahí. Voy a tomar un pantallazo para poner en el avance de trabajo. Ya. Baja, por favor. Espacio entre párrafos. Tiene que corregir eso, ¿eh? ¿Qué significa esa imagen? Lisbeth, vuelvo a observar. No veo tus objetivos. Eso, profesor, falta. Los objetivos faltan. Un segundito, puedes subir. Un poquito más. Un poco más. Un poco más, por favor. Ya, ahí déjalo un segundito. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Ya, ahí se déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Ya. Por ejemplo, sube, sube, sube. Bájalo, por favor, un poquito. Baja una pestaña, por favor. ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, miren, ve, acá
en esa parte ustedes me ponen. Se promulgó la ley marco de aseguramiento universal de salud y su reglamento, la cual respecto a los productos farmacéuticos señala la importancia de garantizar el acceso equitativo a medicinas y dispositivos médicos de atención integral de salud para todos los ciudadanos. Otra normativa importante tanto para la industria como para el comercio farmacéutico es la resolución ministerial número 737-2010 MINSA. ¿Qué significa la resolución ministerial? ¿Qué dice la resolución ministerial? ¿Alguien de ustedes ha buscado esa información? En el año 2011, mediante el Decreto Supremo número 014-2011-SA, se aprueba el reglamento que establece condiciones técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos. Después, al año siguiente, son promulgados dos decretos. ¿Cuáles son esos decretos? Los cuales modifican artículos referentes a productos y todas esas cositas, esos temas. Por ejemplo, ahí pueden desglosar varios aspectos. Donde dice la resolución ministerial número 737, hace un espacio y lo ponen aunque sea en cursiva. ¿Qué dice la resolución ministerial? Un breve resumen. Dice esto bajo estas condiciones. De igual modo, con el decreto supremo número 014-2011. ¿Qué dice el decreto supremo? Dice esto bajo tales condiciones. Y de abajo me ponen dos decretos. ¿Cuáles son esos dos decretos? Hacen un espacio y dicen tal decreto. Dos decretos que indican esto. Tal. Ya, ok, profesor. Y si no consiguen la información, mejor no la pongan. ¿Por qué? Porque el lector, el trabajo ustedes tienen que pensar que están haciéndolo para que otra persona pueda entender la problemática de lo que están haciendo. Porque si lo ponemos así, por ejemplo, nos ponemos en un caso práctico. Este texto, algún familiar de ustedes va a leer. Y el familiar va a decir, pero ¿qué es la resolución ministerial? ¿Qué significa? ¿O qué significa RM? Ya que nosotros conocemos, pero ellos no conocen. ¿Qué es eso? Piensen de que el texto que ustedes están haciendo va a ser para que otra persona pueda entender. Prácticamente le estamos dando masticadito para que otra persona pueda entender. ¿Ya? Ya, ok, profesor. A ver, un segundito, sube, por favor. El tipo de medicamento según su función. Ya. Acá no hay medicamento según su función. Acá hay medicamento según su mecanismo de acción. No podemos hablar de funciones porque los medicamentos no cumplen una función. Cumplen un mecanismo de acción en el organismo. Eso tiene que cambiarlo, ¿ya? Ya. Bajemos. Sube un poquito, déjame la imagen, por favor. Por ejemplo, ¿qué significa la imagen? ¿Qué nos quieres decir con esta imagen? Es una representación, profesor, de todos los medicamentos que habíamos puesto en la parte de arriba. Ya. Bueno, eso intentamos demostrar, ¿no? La representación. Dice que es la representación de todo lo que está arriba. De los medicamentos, o sea, eso es lo que tratábamos.
Estupendo, la imagen está bien, pero ¿dónde dice que es la representación de todo lo que figura arriba? Entonces nos sugiere que tal vez en la parte de abajo podríamos poner eso entre paréntesis. No tanto entre paréntesis, tiene que poner, cada imagen que ustedes ponen, ponen imagen 1 o figura 1 con su descripción. Este puede, he visto varias imágenes arriba que no tienen ni descripción. Entonces, si ustedes van a poner una imagen, ponen imagen 1. Imagen 2, ¿qué significa cada imagen? Y eso va para todos, también para el grupo de Anaí. Si van a poner una imagen dentro del texto que ustedes están describiendo, ponen la descripción de esa imagen. Imagen 1, tal cosa. Imagen 2, tal cosa. Por ejemplo, acá han descrito mecanismos de acción de algunos productos o descripción de algunos medicamentos. Imagen 10. Se describen las diversas formas farmacéuticas, tales como las cápsulas, las grajeas, las pastillas, las cápsulas blandas, entre otros, que son partes de los medicamentos descritos en la parte de arriba. Profesor, disculpe, buenos días. Hay una compañera que es de mi grupo y es la que tiene las diapositivas, bueno, la monografía, y no le permiten entrar. Llama al número de la dirección que está ahí y díganle que le permite entrar, ¿ya? Porque quiero terminar con tu compañera, porque ya se está pasando bastante tiempo. Llamen a la dirección, profesor. Por favor. Sube, por favor, el medicamento sin receta médica. No se olviden, en un trabajo ustedes no se van a hacer una pregunta y se van a responder ahí mismo. Ustedes no están haciendo un texto informativo, sino están haciendo un texto descriptivo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí me ponen sin receta médica, ¿qué son y para qué se usan? Borren esa pregunta y ponen solamente el texto que corresponde. En su envase se observa el medicamento no sujeto a prescripción médica. Empieza una comilla y ¿cuándo termina la comilla? ¿O dónde termina el texto? Porque no veo ni siquiera punto aparte. Ese es el tema de copiar y pegar de otro texto que ni siquiera lo han revisado. O la persona que ha revisado esta información ni siquiera se ha tomado la molestia de revisar qué falta que pongan ahí. Además, los medicamentos que son sin receta médica, en el mundo de la farmacia se le conoce como medicamentos OTC. Sigamos bajando. Veo que sus párrafos no tienen término porque no tienen ni siquiera punto aparte. A ver esa receta, por favor, muéstranos. Pregunto, ¿esta imagen que ustedes han sacado, de dónde la han sacado? ¿De qué página lo han extraído? ¿Y si esa receta se utiliza en qué lugar? ¿En el Perú? ¿En Guatemala? ¿En Estados Unidos? ¿En España? ¿Dónde se utiliza esta receta? Tenemos que poner las imágenes de acuerdo a nuestra realidad.
Bajemos más. A ver, sube, por favor. Ya, a ver, un poquito baja, por favor. Ya, ¿qué significa el 7 y el 14 entre paréntesis? ¿Significa algo? ¿O dónde se va a describir? ¿Qué significa? Hola, ¿está alguien por ahí? Profesor, eso falta modificarlo. Ya, bajemos. ¿Qué significa ese falso? ¿Qué es ese falso? Profesor, significa lo que pueden hacer, cómo identificar una falsificación de receta. ¿Cómo identificar una falsificación de receta? Uh-huh. O sea, hay personas que falsifican, entonces, eso es. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice su descripción? Nuevamente, a todos los que ponen imágenes, pongan descripción de su imagen, porque eso no parece una receta, más parece unas indicaciones que están completamente erróneas. Ok, profesor, vamos a modificar eso. No más. La parte de arriba de industria es copy page, según lo que estoy viendo. Copy page, no lo han arreglado. Sube un poco, por favor. Sube, por favor. Déjalo en las conclusiones. Para empezar, no sé cuál es la conclusión real o la conclusión efímera o conclusión ficticia, se podría decir, disculpe la expresión, pero abajo me ponen conclusiones a las que hemos llegado. ¿Y la parte de arriba qué es?
¿Es la conclusión de quién? Y pregunto, desde ya, los errores ortográficos yo no perdono. Se los voy diciendo desde ahora. No estamos en una edad donde vamos a poner un error ortográfico. Más en un documento que ustedes entre 10 personas han elaborado. Y nadie se ha dado cuenta. Las conclusiones van de acuerdo a los objetivos. Y no entiendo estas conclusiones, sinceramente. Sigamos bajando. Ahí veo, por ejemplo, que han utilizado un texto, medicamentos y desarrollo. Eso es bibliografía. El resto tienen que poner bien sus bibliografías. Lean las normas de Vancouver. En las normas de Vancouver está como describir una bibliografía. Rincón del Vago es una página que tiene mucha información falsa. Yo les sugeriría que no utilicen esa información. Es muy, pero muy falsa. En muchos trabajos se identificó de que no es información fidedigna. Eso sería todo, profesor. Ya, por favor, mejoren este... Mejor en ese tema que les estoy mencionando, pero yo no veo acá la repercusión de la industria farmacéutica en el Perú y a nivel internacional. No he visto eso, chicos. Y eso es el objetivo. Ya, ok, para la próxima lo vamos a mejorar, profesor. Siguiente grupo, por favor.
Profesor, ¿está ahí? Profesor. El profesor dijo que lo botó el Zoom un ratito. Hasta él lo botó el Zoom. Hay que preguntarle cuando regresa qué se siente que le bote el Zoom. Ajá, para que vea. Ay, sí. Perdón, sino que me botó el Zoom y no podía entrar. Creo que el internet por acá también está un poco lento. Ya, chicos, sigamos con el siguiente grupo, por favor. Recording in progress. Siguiente grupo, chicos, por favor. Vamos, chicos, por favor, siguiente grupo, para ir avanzando. Una preguntita, la alumna que iba a presentar las diapositivas de su trabajo, ¿pudo ingresar o todavía no? Profesor, todavía no puede ingresar, está que intenta y nada. Profesor, mi grupo va a presentar el trabajo. Ya, listo. Por favor, poner el nombre bien. Poner bien el nombre del curso. Un favorcito, le dejas en el nombre de todos los integrantes para tomarle un pantallazo. Un segundito ahí, déjalo. Ya, continúa, por favor. Bueno, chicos, sube un poquito, por favor. Ahí déjalo en el grupo, por favor. Por ejemplo, esta misma imagen de la evolución de la producción de la industria. Bájalo un poco, por favor. Ya. ¿Qué significa? Esta misma imagen está en el trabajo de su compañera de Anaí Juno. Esta misma imagen. ¿Es tan difícil realizar una imagen con la descripción que ustedes quieran poner? ¿Qué significa el 13.6 menos 2.7? ¿Qué significa? Eso está medido en valores, en porcentajes, en producción. ¿Qué industrias están dentro de esta evolución del mercado farmacéutico?
Sigamos bajando. Por favor, déjalo en la segunda imagen. Sube, por favor. Sube, por favor. Ahí. ¿Qué significa esta imagen, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir de tu grupo? Hola. ¿Alguien me puede decir qué significa esta imagen? Chicos, de repente se han quedado dormidos y no. Hemos confundido. Sí, hubo una confusión al presentar. Era... Sí, profesor, no es ese archivo, profesor, voy a disculpar, es otro. A ver, pon el otro archivo, por favor. Chicos, activen el archivo, por favor. Chicos, por favor, aceleren, que el tiempo corre. Por el contrario, otro grupo, por favor. Profesor, ¿puede esperar un ratito? Creo que a mi compañera le agotó el Zoom y por eso la... No puede ya. Compartir. Ya, listo. Profesor. Buenos días, profesor. De nosotros también, ¿cómo sea? Lo vamos a presentar, pero un momentito, porque está fallando un poco el internet de mis compañeras en poder presentar. Hace rato estamos teniendo dificultades y nos puede esperar un poquito. No sé si mi compañera Erika, si ya está lista para que pueda compartir la pantalla de la monografía para que pueda presentarla y ver el avance.
Lourdes, ¿este es tu grupo el que está presentando ahora o es otro grupo? Espérame, profesor. ¿Este es tu grupo o es otro grupo? Yo solo veo una pantallita negrita. No, es otro grupo. Es otro grupo. Entonces, lo que le sugiero, que el archivo que tiene esa persona... Sí, es otro grupo. El archivo que tiene esa persona y tiene dificultad con su internet... Lo que nosotros vamos a presentar es otro, profesor. Escúchame, por favor. La persona que tiene ese archivo y tiene dificultad con su internet, ¿sí?, le pase a otro de su compañero el archivo para que lo descargue y pueda presentarlo, y alguien que tenga mejor conexión de internet para no estar con este impasse. Sí, profesor, he demorado por eso, porque algunas de mis compañeras están en el celular, yo también estoy en el celular, y sí, las que tienen su computadora, profesor, está mal el internet. Estamos pasando como 5 veces ya a otra compañera. Y ya. Ahí está mi compañera Erika, que también es de nuestro grupo. ¿Está compartida la pantalla? Sí, sí, Erika, pero puedes ponerlo desde la portada. Ya, ahí te lo pones. Sí. Ese es tu grupo. Desde la portada sí lo puedes poner. Profesor. Ese es tu grupo. Profesor, quería decirle que hemos tenido un poco de dificultades en hacer la monografía. Sí, profesor. En vista de que mis compañeras no hemos podido terminarla, aún nos falta lo que es la introducción, el índice también, las conclusiones también, los anexos. Lo que está ya es la portada y el desarrollo del cuerpo de la monografía. En vista de que mis compañeras, la mayoría, trabajan hasta las 9 de la noche. Sí. Por favor, el nombre de los integrantes tiene que poner en viñetas, ¿ah? Y en orden alfabético. Ya, a ver si lo ha visto. Ya. La profesión del docente. Sí, hemos tenido, profesor, dificultades. Vamos a ver. La profesión del docente. Alfabético. ¿Ya? Baje, por favor, baje. Ahí, profesor, el índice nos falta definir. Hemos tenido, bueno, la compañera en que estaba ayudando en la monografía, un poquito nos hemos demorado. Pero más que todo, profesor, yo quisiera que lo revise los objetivos y está bien. Uy, faltan muchas cosas, ¿ah? Sí, profesor. Después de la clase vamos a tener una reunión muy seria. Faltan muchas cosas. Objetivos, tú no puedes poner objetivos, porque solamente hay un objetivo general y varios, y los objetivos específicos. No puedes poner objetivos. Partiendo de ahí. Ustedes son los que... En ese caso, ¿qué puedo? ¿Cuál es el objetivo general? Yo no les voy a decir cuál es el objetivo general. Objetivo. Yo no les puedo decir cuál es el objetivo general, porque eso ya sería hacer descripción de todo el trabajo. Y ustedes han tenido suficiente tiempo para que hagan el trabajo. Profesor, en ese caso, lo que dice objetivos se cambia por otra palabra, pero ¿cómo me está diciendo? Una cosa es el objetivo general y otra cosa son los objetivos específicos. Específicos. En este caso, ¿qué puedo poner? ¿Solo objetivos específicos? Creo que, discúlpame, Lourdes, y todos tus compañeros de tu grupo, creo que nadie ha revisado las pautas que tienen que hacer con un trabajo monográfico. Partiendo de ahí. Si uno solo hubiera tomado la molestia de revisar todas las pautas que se hacen en un trabajo monográfico, no estaríamos con esto. Ya, profesor. Por favor, ponme en la primera página, voy a tomar un pantallazo de los que están presentando su avance. Y ahí déjalo, por favor, un segundito. Ya, continúa bajando, por favor. Baja.
Había un segundito, puedes subir, por favor. Pon en la, los objetivos de la industria. A ver, vamos a leer un, una página. Estoy viendo la maldita videollamada. No, no tengo celular. Baja un poquito, por favor. Déjame en los objetivos. A ver, vamos a leer. Por ejemplo, acá ustedes ponen Industria Farmacéutica Nacional, que está desde tal año, y ahora vamos a los objetivos. Dice, promover el desarrollo de la industria farmacéutica nacional con una posición unificada ante los retos y las circunstancias de nuestro país. ¿Quién define estos objetivos? ¿Son ustedes? ¿Es la industria? ¿Es un laboratorio? ¿Es el conjunto de laboratorios? ¿Es el Consejo Nacional de Industria Farmacéutica? ¿Quién define los objetivos? Después dice, buscar la que la normatividad sanitaria se aplique estrictamente para evitar competencia desleal y el riesgo sanitario que afecta a la, la imagen de la industria farmacéutica. ¿Quién define esos objetivos? ¿De dónde sacan esa información? Por favor, pueden apagar ese micrófono. Estamos revisando los trabajos. ¿O pueden llamar a su compañera que, o compañero que esté interrumpiendo? Sigue bajando, por favor. Sigue bajando, por favor. Vamos, sigue bajando, por favor. Un favor, Lourdes, ¿puedes subir la de página, por favor? ¿Más arriba, profesor? Sí, sube, por favor. Un poquito más. Ya. Sube un poquito más, por favor. Sube. Sube, por favor. Lourdes. Sube el texto, por favor, las primeras páginas, con las páginas de arriba. Ya, ves que mi compañera Erika es la que está. Ya, Erika. Sube para arriba, por favor, Erika, si me estás. Sube, por favor, las páginas anteriores. Ajá. Ya. Baja un poquito más, desde ahí vete despacio, desde ahí ve despacio. Despacio. Baja. Ya, un segundito, sube, por favor. En la parte que dice legislación. Un poquito sube. Ya, por ejemplo,
toda esta información que ustedes ponen, evaluación, supervisión, legislación y control, vigilancia, información, ¿de dónde sacan esa información, por ejemplo? ¿Quién es el autor de toda esta información? Baja, baja. ¿Quién es el autor? Profesor, todo eso va, ¿cómo se llama? La bibliografía en ahí para saber de dónde viene la información, ya, para ponerlo. Pero acá, ¿en qué? ¿De dónde voy? ¿Cómo yo puedo saber que voy a ubicar la bibliografía y sé que esa bibliografía va a estar ligada a esa información? ¿Cómo yo voy a poder identificar de que este párrafo es parte de esa bibliografía número tal? A eso me refiero. ¿De dónde voy a poder identificar esa información y validar lo que ustedes están poniendo con la bibliografía? Baja, por favor, Erika. Por ejemplo, esta parte, esa parte, sube, por favor, Erika. Ahí veo que todavía falta pulir muchas cosas. No sé quién es el dueño de esa parte de su trabajo, pero falta pulir muchas cosas. Baja, por favor, Erika. Sigue avanzando. Vamos a tus conclusiones. Todavía falta, profesor, las conclusiones. Están mis compañeras aún pasando las conclusiones, estamos sacando. Uy, uy, uy. Eso es está lo el desarrollo del cuerpo, profesor, de la monografía. Y eso es lo más importante, porque tienen tan buena información que de ahí debería salir muy buenas conclusiones. Solo eso les puedo decir. Si ya no hay conclusiones, ¿qué más podemos revisar? Aparte que falta pulir muchas cosas en el trabajo. Sí, profesor. Estos días... Ya. Profesor, en lo que usted me dice, ¿de dónde sacan la información? Lo que estaba preguntando. Entonces, ¿cómo lo haría para ver, para demostrarle de dónde sacamos la información, esa base? Ponerlo muy aparte en la bibliografía. Cada párrafo que ustedes ponen sí. tiene una fuente de información de dónde lo sacan. ¿Ya? Y lo mejor sería que ya. Usted ponga sus palabras. Por ejemplo, así como le estaba observando a su compañera su trabajo, donde estaba entre paréntesis el 14 y el 7, muchos trabajos ponen esa numeración, porque esa numeración está ligada al número de orden que va a la bibliografía.
Por eso les digo, cada bibliografía tiene una numeración. Si ustedes ponen esos números entre paréntesis, quiere decir que ese número 14 es el número 14 de la bibliografía que ustedes están poniendo. Ya, entonces como fuente lo pondríamos entre paréntesis para señalar el número, ya que en la bibliografía se va a mostrar ahí. Claro, claro. Ah, ya. Y profesor, o tal vez del párrafo que hemos sacado la información o del documento en abajo, o como dice en letra cursiva, tal vez lo podríamos poner también, así como la dirección. También. Porque ya, profesor. Gracias. Eso me quiere decir que esa información está saliendo de esa fuente de información. Todos esos datos están saliendo de esos datos bibliográficos. Pero si no tiene eso, yo me imagino que ustedes están sacando de su imaginación. Ya. Ya con ustedes, mucha falta muchas cosas todavía, chicos. Pensé que ya están más pulidos sus trabajos. Pasemos al siguiente grupo. Sí, ya sé. Profesor, y lo que le sugiero, chicos. No le escucho muy bien, profesor. Y lo que le sugiero, chicos, si ustedes ponen en su trabajo términos que no conocen, mejor no lo pongan, porque solo se van a meter en un problema. Si les preguntan sobre esos términos en una exposición y no saben, se van a meter en un inmenso problema. Por eso, como les vuelvo a repetir, el trabajo que ustedes realizan es para que la gente entienda. El texto que ustedes están elaborando es para que otros puedan venir y leer y entender. Pero si ustedes los van a hacer para ustedes mismos, que ustedes conocen esos términos, palabras técnicas, y lo peor es que ponen palabras técnicas y no saben ni siquiera qué significa, eso es peor problema para ustedes. Otro trabajo, por favor, otro grupo, que se acaba el tiempo. Profesor, a mi compañera aún todavía no le dejan ingresar. Están que llama a la dirección, tampoco no contesta. Ya, otro grupo, por favor. ¿Cómo se llama tu compañera que va a ingresar? ¿Hazel? Profesor, se llama Melanie Supoletono. Pero no hay ninguna solicitud de entrada. Dirección me está diciendo que no está pidiendo nada. Solamente, la última ha sido la señorita Yucra. A ver, me voy a comunicar con ella entonces, porque está que en mi grupo de mí está que dice que no puede ingresar o no le dejan ingresar. Lo único que está, como te digo, eso me está diciendo dirección. Ya, profesor, gracias, me voy a comunicar con ella. Ya, déjalo en la primera imagen, por favor, para poder tomar el pantallazo de las personas que están en el grupo. ¿Por qué hay 12 alumnos acá? Chicos.
Perdón, un nombre se repite, pero hay 11. ¿Por qué hay 11? Profesor, le hemos dicho a Leila que era 11. Sí, 11, pero aquí han puesto doble de esa simple. Sí, pero hay 11, no hay 12. Sí, somos 11. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor, en el grupo nosotros es de 11, le dijimos a usted. Y acá hay 12 porque hemos colocado doble de mi compañera Cintia. Nos hemos equivocado. Por favor, ponme el pantallazo de que yo te he autorizado que ingrese uno más, porque no puede ir más de 10. Ah, ya, profesor. Me mandas un pantallazo de lo que te acepté, que van a ir 11. Ya, para empezar, póngame el nombre de su curso. ¿Ya? Sigue. Un ratito voy a tomar un pantallazo. Ya, baja, por favor. Solamente tienes un objetivo. Pon sí, profesor, solo hay un objetivo. Pon en tu objetivo. Chicos, vuelvo a repetir. Ustedes han leído cómo se deben poner los objetivos en la descripción de un trabajo monográfico. ¿Han leído o no han leído? ¿O ninguno de los 11 o 12 o 15 o 20 que puedan estar en este grupo ha leído alguien eso? Porque si no ha leído y parto desde el objetivo, ya para mí todo el trabajo está mal. Sigue bajando. ¿Quién es la persona que está pasando la imagen, por favor? Quiero preguntar algo. ¿Quién es la persona de la imagen, por favor? ¿No hay nadie que esté presentando este contenido? Sí, profesor, está presentando a mi compañera Cintia. ¿Ya? Vete a las primeras páginas, por favor.
después del después del índice. Ya, baja por favor, avanza. 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 Avanza, por favor. Nuevamente, las imágenes que se van a poner, no veo sus descripciones. Número de empresas de la industria farmacéutica, ¿en dónde? ¿En Perú, en España, en Europa? ¿Dónde? ¿Dónde me dice de qué parte salen estos datos? Sigue bajando, por favor. Sigue bajando, por favor. No hay orden en sus márgenes. Esta, sube, por favor. Sube, por favor. Quiero ver esta imagen de tus cuadros. ¿Qué significa este cuadro para ustedes? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede describir qué significa ese cuadro? Hola, ¿hay alguien ahí? Chicos, si nadie me va a contestar, mejor retiramos la imagen y continúo otro grupo, porque no voy a estar hablando en vacío. Ya, si nadie me va a contestar en este grupo, por favor, me sacan la imagen porque falta mucho ese trabajo. Por favor, y demos pase a otro grupo que quiere compartir la imagen de su trabajo. Profesor, nosotros vamos a compartir. Mi compañera Erika Escarcena va a compartir, por favor. Sí. Si en este grupo nadie me va a decir lo que significa, sus cuadros, mejor no estamos hablando de nada, chicos. Rápido, por favor, porque queda poco tiempo. Señorita Escarcena, por favor, comparte la imagen.
Déjalo ahí, por favor. Voy a tomar un pantallazo de la de sus integrantes. ¿Puedes ponerlo en forma horizontal a tu celular? Ya. Ya, bájalo un poquito. Déjalo en el nombre de integrantes, por favor, que salga el nombre de todos. Ya, ahí nomás. Ya, por favor, continúa, baja. No te olvides que la carátula no tiene número, el índice tampoco tiene número. Un favorcito, mejor ponlo de manera vertical, porque para poder ver todo el contenido en su contexto, ahí se puede ver por hoja, por página. Ponlo de manera, ya, perfecto. Un favorcito, sube, por favor, sube las primeras hojas. Sube. Sube, por favor. Sube. Las primeras hojas, por favor. Después del índice. Por favor, las primeras hojas. Ya, baja ahí, baja poco a poco. Baja, por favor. No te olvides. Nuevamente, déjalo en objetivos. No se olvide. Lean las pautas de la elaboración de un trabajo monográfico. Solamente va un objetivo general y después vienen los objetivos específicos. Todo objetivo empieza con un verbo. Eso va para todos, chicos. Baja, por favor. Siguiente. Baja, por favor. Baja, por favor. Ahí veo copy page. Baja, por favor. Y vuelvo a repetir. No acepto errores ortográficos. Encuentro errores ortográficos, téngalo
por seguro de que el trabajo va a tener la más baja nota, chicos. Se lo voy diciendo desde ahora. ¿Por qué me pones en inglés? ¿De dónde me sacas esa información en inglés? Sube, por favor. Quiero ver tus conclusiones. Sube, por favor. Ya. Pero tu conclusión no tiene nada que ver con el trabajo que se ha realizado. Lo que veo es que la conclusión no tiene nada que ver con el trabajo que se ha realizado. Porque acá lo que se va a analizar es la repercusión de la industria farmacéutica en el mercado, tanto nacional como internacional. Y no se ve reflejado eso. Y vuelvo a repetir, encuentro errores ortográficos, ese trabajo va a tener la más mínima nota. Y a este trabajo le falta mucha, mucha información. Y sin embargo, abajo veo mucha bibliografía para tan poca información. Este trabajo le falta mucho, chicos. Veo que la bibliografía no va a concordar con su trabajo. Chicos, ¿alguien que quiera hablar de su grupo, alguna duda? ¿Nadie? Bueno, chicos, lo único que les voy a decir para cerrar la clase, han tenido suficiente tiempo para realizar este trabajo. Han tenido para buscar buena información, algunos tienen buena información, pero no saben reflejar en sus conclusiones. Los objetivos, no se olviden, son las preguntas y las conclusiones son las respuestas. El cuerpo del trabajo tiene que ir de acuerdo para que ustedes puedan responder a los objetivos. Sin eso, el trabajo no tiene ni pie ni cabeza. Falta mucho en muchos de ustedes el contenido, pero muchos de ustedes me han ido preguntando en el transcurso de estos días,
muchos aspectos de su trabajo, pero veo que solamente esa persona le interesa, del resto veo que no es interesado. Por eso les digo, estoy evaluando esos criterios, que hagan bien el trabajo grupal, conozcan lo que contiene su trabajo y después la evaluación oral. Ya cada uno es responsable de sus propias notas, chicos. Por favor, todos vayan a encender sus cámaras, que voy a tomar el último pantallazo porque han ingresado más al último momento. Hoy escuché a puras chicas sustentar o validar sus trabajos y no escuché a ni un solo varón que pertenece a ningún grupo que también sustente su trabajo, chicos. Eso me da que pensar. Me da mucho que pensar porque veo que solamente las señoritas son las interesadas en hacer su trabajo y los chicos poco o nada les interesa. Por eso les digo, no solamente es copiar y pegar, sino saber qué están copiando y qué están pegando. Por favor, encienden su cámara que voy a tomar pantallazo. Profesor, un segundito, por favor. Quiero tomar el pantallazo y después me preguntan, por favor. Ok. Yo en el lugar de todos los, hablo en general por todos, yo estaría muy preocupado por los trabajos que tienen ahora. Les digo de antemano a todos, chicos. Por eso les he pasado al inicio de clases cómo debe ir un trabajo y cualquier duda, háganmelo saber lo más pronto posible para que no tengan errores en la elaboración de su trabajo. No se sorprendan si todo el mundo sale con baja nota en este trabajo, chicos. Ya tomé los pantallazos. ¿Alguien me quería decir algo? Profesor, yo soy la alumna Melanie, supongo. Hola, Melanie. Tuve dificultades para ingresar al Zoom desde que la tercera vez que me ha votado. ¿Ya? Soy yo también de la que le dejé un mensaje sobre la dificultad también para que envíe el trabajo. Ya que no podía enviarlo yo, también le mandé a mis compañeras. Ahora que se va a cerrar el Zoom y a la clase, por favor, alguien puede crear una sala Zoom para ver rapidito tu tema, tú y tu grupo, nada más. Ya, sí. Gracias. Si alguien más está interesado, me avisa. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Nos vemos en la próxima clase y espero su trabajo bien hecho. O lo que puedan hacer, pero bueno, espero que se esmeren bastante, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, chicos, y protéjanse, que el COVID todavía no acabó. Profesor, buenos días. Entendí bien lo que dijo, que podíamos crear una sala para que pueda revisar nuestro trabajo. Sí, sí, ya hablamos por el interno del grupo de documentos contables, ¿ya? Ya, profesor, listo.
¿Ya? Chao, chao.